Hola, y bienvenido. Vamos a empezar a desarrollar un formulario de contacto para que los usuarios nos puedan enviar mensajes y que esos mensajes los recibamos en una bandeja de correo electrónico. En este caso, trabajando con Mailtrap, como ya vimos anteriormente. Dicho esto, fíjate en el problema que tenemos cuando empezamos a trabajar con los componentes Blade X que nos ofrece el Laravel. Que directamente dentro de PHP Storm estos no son reconocidos y aparece esta sintaxis fea. Pero además, si nosotros escribimos aquí XSL no se autocompleta tampoco. Para solucionar esto, lo mejor es instalar un plugin que no es gratuito, pero que te da una versión gratuita de 30 días. Para ello, simplemente tenemos que venir a nuestras preferencias o settings, si estás en Windows, y en la sección de plugins vamos a ir al Marketplace. Y en el Marketplace vamos a buscar Laravel Idea. Bien, este plugin puede ver que es de pago y que... Eh, tiene un coste de 3,9 euros al mes, pero además nos deja probarlo durante 30 días. Así que yo te recomiendo que lo instales No te van a cobrar nada si tú no metes tus datos de pago. Así que no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es pulsar aquí en instalar. Y una vez se lleva a cabo la instalación, nos va a decir si queremos reiniciar el IDE, que es lo que tendríamos que hacer. Ten en cuenta siempre que los 3,9 euros que pagas o 39 euros al mes. Van a ayudar a que la comunidad siga trabajando y aportando soluciones que te van a servir mucho a ti más adelante para que tu desarrollo sea mucho más rápido. Esta herramienta lo que hace al final es ayudarnos a desarrollar de una forma mucho más rápida, como veremos a continuación. Nos va a autocompletar un montón de código, nos va a crear clases ya con un comando. Y vamos a poder adelantar un montón en nuestro desarrollo. Bien, así que aquí tienes toda la configuración o todas las características que nos ofrece. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es reiniciar el ID. Una vez se reinicie, vamos a ver si el plugin ha quedado activado. Y si ha quedado activado, deberíamos ver el componente que veíamos antes con el subrayado feo sin subrayado. Vamos a esperar a que haga la indexación. Todavía está indexando. Y fíjate que ya detecta este componente, ¿bien? Significa que el plugin se ha instalado. Además significa que si nosotros ahora escribimos aquí X, aparecen todo lo que tenemos nosotros en nuestro directorio de componentes y en nuestro directorio de layouts, ¿bien? Todos los componentes que empiezan con X ya son detectados. Estos componentes los tenemos nosotros en el directorio de resources views y aquí tenemos tanto layouts como también tenemos componentes. En este caso, el app layout es un archivo que está en el directorio layouts y se llama app.blade.php. Nosotros aquí podríamos poner x-slot o x-application-logo y utilizar el componente que tenemos justamente aquí, application-logo-outcard, si quisiéramos etcétera, podríamos autocompletar y tendríamos todo el código listo, pero no solo esto, nos ofrece muchas cosas más que vamos a ver más adelante. Bien, de momento quedémonos con que gracias a este plugin vamos a poder autocompletar. Para entender de dónde sale este layout, si pulsamos Command o Control, dependiendo del sistema operativo en el que te encuentres, y aparece este subrayado y pulsamos el botón del ratón izquierdo, vamos a ir a la clase, la clase appLayout, que es la encargada de retornar la vista que renderiza el layout, en este caso del dashboard, que sería esta página de aquí. bien, todo esto de aquí sería el layout y este contenido de aquí sería lo que nosotros estaríamos mostrando dentro de la, de la página. si venimos a ver la definición de este archivo, layouts.app, que es justamente este archivo de aquí, lo único que tiene es un documento html donde define la cabecera y en el body hace un include de layouts navigation. Este archivo de aquí es justamente este archivo de aquí que veremos más adelante y nos va a permitir añadir elementos de navegación justamente aquí arriba, modificar esta sección de aquí o también este drop down de aquí. Si seguimos bajando, veremos que tenemos un slot que se llama header. Este slot de aquí es justamente este slot de aquí. x slot name header es justamente este trozo de código de aquí. Donde nosotros le hemos llamado header a la variable y automáticamente la podemos utilizar desde aquí. Si nosotros le cambiáramos el nombre y pusiéramos cabecera, por ejemplo, y venimos a nuestro archivo y ahora en lugar de header le llamamos cabecera y actualizamos, fíjate que el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Si le cambio el nombre y actualizamos, directamente nos va a decir que la variable cabecera es un defined, así que lo podemos modificar y dejarlo como nosotros queramos. Si nosotros cambiamos ahora la configuración, va a decir que la variable header no existe, así que lo tenemos que escribir correctamente. Si utilizamos una variable header, definimos un slot, en este caso, header. Y ahora ya quedaría todo funcionando. Bien, así que aquí tendríamos este slot que nos va a permitir insertar código justamente en esta sección de aquí. Y justamente al final tenemos uno especial que se llama slot. Este especial que se llama slot es el contenido de la página y es justamente todo lo que añadimos al final. Fuera de este slot, todo lo que quede es lo que se va a renderizar aquí. Si nosotros quitamos esto y actualizamos, directamente no aparece nada, aunque nosotros lo estemos escribiendo aquí. Así que es importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, vamos a estar trabajando con estos archivos más adelante a través de muchos ejemplos así que de momento quedémonos con que vamos a estar trabajando con los componentes blade x que nos permiten al final trabajar de esta forma y utilizar los archivos de blade con esta sintaxis y poco a poco iremos entendiendo cómo funciona todo no cale entenderlo todo de golpe sino que poco a poco lo vamos a ir haciendo también vamos a ir instalando otros plugins que nos van a ayudar a tener una, un mejor nivel de programación y utilizar herramientas bueno, que utiliza todo el mundo y que son las más recomendadas para llevar a cabo las tareas más cotidianas. Un saludo.